son muchos días juntos, ¿no? Tienes que hacer un equipo compacto, que se lleve bien, tienes que intentar hacer un equipo de una selección, como dice Vicente, tienes que intentar hacer un equipo. Y eso, tienes que buscar gente que, bueno, que date cuenta que son todo chicas, en este caso, las que yo tenía, pues que son titulares en su club, ¿no? Y tienen, tienen que darle la vuelta, digamos, pues a esa titularidad que tienen, porque puede ser que sean suplentes en la selección, ¿no? Entonces eso es complicado para ellos, además cuando son, están en edad, bueno, su 17, como la selección que he entrenado yo. Simplemente tienes que ver lo que es el rendimiento inmediato, ¿no? Rendimiento inmediato, y luego ver que dentro de esas jugadoras que tienes que buscar el mejor rendimiento inmediato, pues ver jugadoras que van a sumar. Jugadoras que van a sumar, si están en el banquillo, si van a jugar, si van a jugar más, si van a jugar menos, y simplemente eso. Pues lo que sí es importante es que la selección tenga, y el seleccionador tenga, muchas dificultades para elegir. Que en vez de elegir entre 18 jugadores, elija entre 40 y 45. Y también yo les decía a mis jugadores, y digo, sois los 12 elegidos, sois los 12 afortunados, sois los 12 privilegiados. Aquí se viene a hacer lo que se tiene que hacer, porque hay 400 que podían estar aquí. A lo mejor exageraba un poquito, ¿vale? Pero para que se dieran cuenta de que es muy importante estar en la selección. Aquí no se viene a perder el tiempo. Aquí no se viene a salir a cenar, se viene a otras cosas. ¿Por qué? Porque representáis no solamente a todo tu deporte, sino a los 400 que podían estar y no están. Entonces, eso también es muy importante, es un acicate. Los jugadores es un tipo de motivación también para ellos, para que traten de formar un equipo en un tiempo muy corto, ¿eh? Porque otra cosa es en un equipo de temporada, que tienes más tiempo para evolucionar. En la selección tienes un tiempo, y termino con esto, perdonadme que me enrollo mucho, pero terminas con esto y tienes en un tiempo muy determinado y corto, tienes que poner de acuerdo a la gente. Para eso tienes que tener trabajos hechos. O sea, cuando seleccionas, tú sabes y tienes medio resuelto el rompecabezas, porque el rompecabezas es importante. A la selección se va porque técnicamente eres bueno, si no, entonces no es un problema técnico, es un problema de estructura táctica y de comportamiento personal y de ambiente. Entonces, no selecciones a alguien que te vaya a fastidiar el tema, ¿eh? Claro, por eso te decía yo, ¿vale? Gente que sume. Claro. Cuando hablamos de gente que sume, quieres decir eso, ¿no? Gente que sepa lo que es estar en un equipo, ¿no? Porque he oído tantos entrenadores decir, no, yo, si eso es, un, eso es complicado, pero yo, sí, tú, sí. Tú tampoco. Tú tampoco, hombre, que no te vengas arriba, tú tampoco. Sí. Si no lo ha conseguido nadie, tú tampoco lo vas a conseguir. Pues que funcione eso, que funcione el ambiente, que funcione tal, que el rompecabezas táctico esté controlado. Que luego Pau tiene que jugar 28 o 15, vale. Que uno que juega en su equipo 25, 28 según, minutos, resulta que en la selección juega 7, pero los juega bien. Perfecto. Vas teniendo un equipo ya, ¿eh? Bueno, hombre, todos, yo creo que los tres pretendemos es que sea un equipo bien organizado, ¿eh? Yo creo que rendiremos mucho más. Eso no quiere decir que vayamos en contra del talento individual y que de alguno quiera hacer mucho más, pero ese equilibrio entre el talento y el orden y la organización de juego debe de ser obligatoria. De todas formas, y te digo una frase, es yo como ya como entrenador, ojalá todos los que he tenido mis órdenes digan que se hayan sentido ellos muy a gusto, como si fueran ellos los que dirigieran al equipo, ¿eh? Y que se haga lo que tú quieres. ¿Sabes lo difícil que es eso? ¿Eh? Que unos que sean ellos que parezcan los que mandan, pero que se haga luego lo que tú quieres. Eso es lo, casi casi lo ideal del entrenador.